Hambre, ¿no?
Bueno, espero que se me escuche bien ahora sí. Vamos a cambiar y vamos a empezar el directo. Muchas gracias a todos que los vean, ¿sí? Ya sea en vivo o a desfase, no importa. Estoy hablando con un micrófono a un lado. Pero vamos a desactivar la cámara porque así va a quedar. Pues vamos a ampliar el área de juego. Bueno, sí está bien. Creo que es más fácil para mí este tipo de situaciones. O mejor, sí, para poder tratar de interactuar con ustedes. Bien, en este caso, pues lo que vamos a seguir jugando, pues obviamente es The Legend of Zelda, ¿sí? Breath of the Wild, un juego que hasta ahorita me está gustando bastante. Digo, no lo he avanzado mucho, pero digo, es un mundo muy interactivo, etcétera. Yo no lo había jugado, literalmente estoy aquí ofreciendo mis primeras impresiones. Otra cosa es que, bueno, estos videos sin edición, pues generalmente, bueno, literalmente desde cuando empiezo realmente a preparar todo esto, pues publicar en otro canal, un canal de YouTube. Y bueno, ahorita por ejemplo lo que me ha llamado la atención de Breath of the Wild, hasta estoy jugando primero la versión de Wii U, porque obviamente pues no le veo el chiste a conseguir la más nueva, ¿sí? La de ¿cómo se llama? La de Nintendo Switch, porque a fin de cuentas es lo mismo, el cambio gráfico realmente es muy ligero, entonces pues para mí pues es sencillo, es mejor, es sencillo, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a continuar jugando el juego. Sí, aquí lo tengo ahí puesto en la pantalla, ¿sí? Entonces vamos a darle. Pues ahorita todavía no salgo de la primera zona porque realmente estoy explorando, estoy haciendo todo este rollo que me está llamando muchísimo la atención a mí. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa de todo esto de lo que estoy jugando, etcétera. Vuelvo a decir, me parece un muy buen juego. Yo antes lo vi jugar a alguien. Mando saludos, lo vi jugar a alguien todo. Sí, y ahorita ya está en Master Mode, yo apenas tengo la juego, la verdad. Ya inició aquí. Entonces, en este caso, pues el juego, digo, el arte que le hicieron, todo el rollo, eso es excelente. Me pareció un juego muy lindo, típico de Nintendo, pero bueno, vamos a empezarle. A veces, cuando vaya a hacer algún comentario, etcétera, voy a tener que agarrar esto, microfonote, pero siento que es mucho mejor, o se escucha mucho mejor, más claro que con lo otro que estaba utilizando un headset. Pero creo que descubrí que, o bueno, recordé que se me había caído el headset y estática porque cayó del lado del micrófono, entonces ese es el detalle. Muy bien, vamos a empezar de una vez para ir colocando todo este rollo aquí. Vamos a agarrar el pad, que de hecho a lo mejor una de las cosas que no verían bien muchos es pues jugar con esto. Sí, con el pad de Wii U. Pero pues a fin de cuentas esto literalmente es un Switch. Sí, y lo estoy agarrando bien despreocupado. Vamos a empezar con Breath of the Wild. Voy a tener el micrófono acá a este lado. No sé si me escucha, que no creo. No.
Creo, si mal no recuerdo, eran que uno, bueno, tres. Me falta creo que uno por encontrar. Ahorita vamos a buscarlo. Tengo ahí un Korok. Bueno, al menos aim controls. Ah, bueno, sí. Aquí me quedé. Qué bonito. A mí, otro juego que me gustó mucho es el Xenoblade Chronicles. A ver qué día lo pongo aquí. Ese lo voy a estar más compartiendo más en la página de. Bueno, en el canal de YouTube que reactivé. Personalmente tenía uno. Nomás subía puros juegos de peleas. Últimamente subí 5 videos de juegos móviles. Y pues uno de Xenoblade. Jugando lo que tenía ahí, pero bueno. ¿Qué tenía que hacer? Vamos a darle aquí. Voy a tener que mantener este cerca porque si sí, nada. De hecho traigo los controles al revés. Bueno, déjenme. Estoy acordando, pero los controles del y pues obviamente no son los mismos que el de Breath of the Wild, la verdad, que este juego. Perdón por el sonido, pero estoy probando a ver si no se.
al subo el volumen porque no escucho nada, la verdad. ¿Debo ir para dónde? Para acá. Voy a checar qué hay ahí. Pero hasta ahí llegaría, no llegaría mucho. Esta es la torre de donde estoy, supuestamente estoy investigando todo esto. Ha dicho que eran cuatro. Cuatro shrines. Lo estoy jugando sin guía, por cierto, ¿eh? No, este tipo de juegos no me los quiero spoilear tan feo. Ay, por cierto, para el que se quiera preguntar, si está aquí, obviamente se alcanzó a comprar el DLC cuando hubo oportunidad. Está durmiendo Link. Yo no lo muevo, vamos a seguir moviendo. Ah, de hecho, porque es de noche. Eché la animación, no lo había visto. A ver si le pasa otra vez. Ah, cabrón, no lo hizo. ¿Lo pongo aquí? ¿Lo pongo arriba? Ah. Bueno, ya vamos a empezar. Vamos a continuar. He perdido a ver qué onda con esas cajas. Sí voy a estar. Es de una manera muy incómoda, pero mientras consigo un mástil o algo. O sea, sí voy a estar. Con este rollo del micrófono. Está, no que no. No necesita el poder. Solo nada más de acomodarlo muy bien con las manos. Oh, otra. No, esto ya lo hice, ya me divertí con ello. Eso fue otra cosa. A ver.
No me dieron nada. Ojo, un grillo. Ok, se cocina nada más con partes de monstruo. Stamina Recover Elixir. Oh, es como los. Como estos. No, pero estas. Naturales. Stamina Restoration Properties. Ok, ya. Pues es parecido. Tío. Restless Cricket. Very Energetic Cricket. Ok, bueno. Lleva, se me fue ese. De hecho, dos, creo que del otro lado también se ha ido otro. Por
por ejemplo, en un juego de este tipo siempre hay que estar agarrando todo, bueno, todo el loot. Ten de cuenta, no deja ser un RPG. Ahorita creo que a donde tengo que ir. Podría ser aquí, ¿no? Que creo que por aquí debe haber el otro. O sea, según mi lógica debería estar por acá, a este lado, pero primero tengo que ir a aquí. Vámonos así. Teletransportándonos. Y para ver si me falta alguno. Creo que sí, me debe faltar uno. Deben de ser cuatro más el Shrine de la Resurrección de donde sale Link. Para que sean cinco en esa zona. No sé, Korox, quién sabe, a lo mejor puede haber otros dos aquí. Pero no me acuerdo de la primera vez que lo vi que esta persona a quien mando un saludo lo jugó. One more, sí, lo sabía. No, 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 no. Ah, pinche madre con esto. Este es el shrine, pero que lo tengo que encontrar. Bueno, donde andaba no está. Ahí está la cascadilla. Para la zona. Nada. Es que ese shrine debe estar por aquí. Exactamente, debe estar por aquí. Ya sea en el monte, en la a este lado. Completada, pero esta deidad de arreglar, ah, no, pero he told you to serve the blood of he also pointed out that you una manera debe haber una manera, no sé, el juego sí, la verdad es la primera vez que lo juego. Ahí hay uno. Ese ya lo tengo. Estoy apuntando hacia acá. Ese ahí está. Ese es de donde salió Link. Ahora para acá. Justamente hay otro. Estoy apuntando la cámara. Ahora para este lado. Para ese lado hay una torre, pero esta torre está fuera de los de lo que es. De donde debo estar, que si no, no voy a tener el paraglider. A ver, cuidado, porque una cosa es esa torre y el otro es lo que veo. Y está hacia abajo. ¿De qué lado no es? ¿De qué lado hay una torre? A ver, esta torre estará dentro de. No, para nada. No, porque necesito el paraglider para bajar. Aparte, no me lo quiero aventar como. Bueno, de hecho, no. Es el castillo de Hyrule.
Ella también es una torre. Podré llegar a ese. No, pero platino. A ver, a lo mejor y sí. No, no es cierto. No es cierto porque ese pertenece al de. Okay, está afuera de la zona. Afuera de la zona. Sí, no. Es que este sí está escondidillo, porque aquí todo este rollo está en la. Todo. Hay una de violada. Esa es de la zona desértica. Esa torre también. Llego aquí, obviamente me voy a comprar armas. Claro, a lo mejor hay respawn, pero. Ahora vamos a movernos. Este juego sí requiere de concentración. Casi no voy a estar hablando. Y aparte, pues, para cuando quiera hablar, voy a utilizar este micrófono a fin de cuentas para que se oiga mejor la voz. Vamos a checarlo. Me dirijo ahí porque creo que olvidé un cofre, pero creo que el cofre está resguardado por esos, los guardianes que disparan láseres. Vamos a ver qué pasa.
esto es de un DLC, pensé que era normal. A ver qué me da. No mames. Expansion Pass bonus. A share with the Nintendo Switch logo on it. It's a rare find. So wear it with pride. Neta. Neta. O sea, estoy jugando en el Wii U. Se vea. Estoy jugando aquí en el Wii U. Y obviamente me dan una playera de Nintendo Switch. Interesante. Yo no sabía que esto estaba dentro del paquete del DLC, pero bueno, está bien, ahorita me la pongo. Como que ya no me modifica la armadura. Hubiera estado chido que te modificara la armadura de perdido a dos o tres. Parte de contenido. Matar es pasos. ¿Qué? Bombas, o sea, matar. Thank you.
Hola.
Bueno, ya llegué al shrine y ya lo encontré. Mala brava, pero bueno. A ver. Ah, ok, a ver. Vamos a ver si... Pelotitas cayendo. Se detiene. Oh. Uy, creo que lo atoré. A ver, hay una manera de arreglar esto. Ahí te lo checo. Ah, pues es utilizando otra vez el... Ok, utilizaría el poder. Le daría dos golpecitos hacia atrás y luego que se viniera hacia acá. Para no... Que la otra hubiera sido pararla ahí. Pero bueno. Igual, pues, echando a perder se prende.
Muy bien, ya va. Pues regresando en el directo, ya nada más termino esto y pues me retiro. Ya tengo esto, ahorita hago esto, hasta obtener el paraglider y pues finalizo lo que es el en vivo. Quien haya estado, pues obviamente en el en vivo, muchas gracias. Sí, se les agradece que hayan estado en el en vivo. Y a lo mejor el viernes se hace otro, quién sabe, no está muy seguro. Recuerden también que pues esto se estaba tratando de subir en un viejo canal de YouTube. A lo mejor publico ahí la. En un mensaje publico el detalle de el nombre del canal. Si quieren. En unos mensajes ahorita publiqué dos. Uno al inicio y otro ahorita pues comentando que ahorita regresamos. Y bueno, ya vamos a terminar este gameplay para terminar todo este rollo de el streaming de hoy. Y pues nuevamente muchas gracias a quienes estuvieron ahorita en el detalle del streaming. Sobre todo presentes, se les agradece. Pues este ya era el shrine que me faltaba. Esto pues creo que ya nada más es de, creo que en la estatua del templo de Kiron. Ahí a lo mejor me deben de dar algo. Ya tengo cuatro de los orbes. Tengo la noción de que eso pasaba. O sea, la personita pues obviamente que vi jugando este juego, tiene cuentas, creo que eso había pasado al principio, no me acuerdo. Ahorita vemos qué onda.
Y recuperando un poquillo de. Más que nada de Cold Resistance. Y pues que me den más vida, se puede decir. Y pues ya para terminar este directo, pues me voy a ir directo a donde me. Donde sé que voy a encontrar al old man. Viejo. Nos estuvo ayudando y guiando supuestamente en el. Aquí en el este. Que literalmente es el templo de Hyrule. Bueno, vamos a terminar esto. Y pues obviamente nuevamente les doy las gracias a quienes hayan pasado aquí a ver. Y pues me despido. Sí. Y pues a lo mejor el viernes hay otro directo. Muchas gracias. Hasta luego. Well done there, young one. Now then, the time has come to show you who I truly am.
I was King Rome Bosphoramus Hyrule. I was the last leader of Hyrule. A kingdom which no longer exists. The Great Calamity was merciless. It devastated everything in its path. A century ago, it was then that my life was taken away from me. And since that time, here I have remained in spirit form. I did not think it wise to overwhelm you while your memory was still fragile. So rather than that, I thought it best to assume a temporary form. Forgive me. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago. Its true form. One must know the story from an age long past. The Demon King was born into this kingdom, but his transformation into malice created the horror you see now. Stories of were passed from generation to generation in the form of legends and fairy tales. But there was also a prophecy. The signs of a resurrection of Calamity Ganon are clear, and the power to oppose it lies dormant beneath the ground. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors. These relics, the divine beasts, were giant machines piloted by warriors. We also found the Guardians, an army of mechanical soldiers who fought autonomously. This coincided with ancient legends oft repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power, and her appointed knight, chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away using the power of these ancient relics. 100 years ago, there was a princess set to inherit a sacred power and a skilled knight at her side. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected 4 skilled individuals from across Hyrule and tasked them with the duty of piloting the divine beasts. With the princess as their commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. The princess, her appointed knight, and the rest of the champions were on the brink of sealing away Ganon. But nay. Ganon was cunning, and he responded with a plan beyond our imagining. From deep below Hyrule Castle, seize control of the Guardians and the Divine Beasts, and turn them against us. The champions lost their lives, those residing in the castle as well. The appointed knight, gravely wounded, collapsed while defending the princess. And thus, the kingdom of Hyrule was devastated absolutely by Calamity Ganon. However, the princess survived to face Ganon alone. Link, you are our final hope. The fate of Hyrule rests with you. This was my own daughter, my dear Zelda.
and the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then, you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself, and nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own kingdom, I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control over all four divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road out to Kakariko Village. There you will find the Elder Impa. She will tell you more about the path that lies ahead. Consult the map on your Sheikah slate for the precise location of Kakariko Village. Make your way past the twin summits of the Dueling Peaks. From there, follow the road as it proceeds north. Pues ok, hasta aquí dejo el directo, como ya bien había dicho. Y pues ya para el siguiente directo, pues empiezo desde aquí. A todos aquellos que estuvieron o hubieran estado después viendo esta transmisión, espero que les haya gustado, entretenido. Hay una disculpa con este rollo del micrófono, pero el micrófono pues anterior sí fallaba bastante, sobre todo por la diadema y que tenía como que una falla. A lo mejor esa falla fue originada por un golpe. Y continuamos la siguiente. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron en línea, sobre todo en el en vivo. Y si lo ves esta transmisión, pues no estaría mal si puedes dejar un comentario. Muchas gracias, bye. Y nos vemos en el siguiente directo, que sería el viernes. Sí, miércoles y viernes se intenta hacer directos. Entonces, esperemos que eso les guste. Saluditos y gracias por vernos. Bye bye.